Un nocturno sabático. La Walpurgis del Fausto. Es un rítmico sábado de diabólico horror, muy exquisito, en un pequeño parque de Lenot. Umbrosas avenidas, faunos de mármol, dioses, estatuas derribadas, blancas Venus tendidas en el césped y alguna semioculta entre las enramadas. Al dar las 12, nace del propio parque un son. Es el sol lastimero de una armonía eólica, lenta, muy dulce y melancólica. Notas en lejanía de unas trompas de ensueño que dan un exquisito horror al corazón, en una hiperestésica embriaguez de armonías, y unas pálidas formas pasan entrelazadas, fantasmal comitiva de tenues sombras que se tornan opalinas al cruzar los boscajes. Se entrelazan debajo de la umbría inquietante estos tristes espectros que no han de tornar más. Oh, muertos son tan solo nada más que evocan el horror, tus recuerdos. Oh, son muertos tan solo que están enloquecidos. ¿Qué importa? Sigan danzando los febriles fantasmas su gran ronda macabra, maldita, alucinante. Han callado las trompas brujas. Ha llegado, pálida y fría, el alba. No hay ya un solo fantasma en derredor y únicamente queda un exquisito parque de Lenotre, pequeño, encantado. England here, a.k.a. Freddy Krueger, and you're watching Culto a Terror. Sí, ahora mismo estoy haciendo un documental sobre el cine fantástico y de terror llamado Culto al Terror. Our Argentinian friend Gustavo is asking, well, actually he's doing this, he's making this documentary about horror fans and the passion of the fans of our horror movies that is called Culto al Terror. And if you're filming right now for your documentary, you need to get my permission. This is a masterclass. You need to learn about these things. A final de cuentas, las historias de terror han acompañado al hombre desde que el hombre es hombre. Se juntaban alrededor del fuego, en una cueva, a contar estas historias. Y yo creo que tiene algo que ver con que, en realidad, si no tuviéramos miedo, no estaríamos presentes como especie actualmente en el planeta. But if you go back to the Roman Empire, at halftime they'd bring the Christians on with some lions. And you'd watch the lions pull those Christians apart, and there'd be blood and some screams. And that's really, horror allows you to be part of a visceral, nightmarish situation, but get to go home. A veces entre cinéfilos se comenta que por qué de todos los géneros cinematográficos, el cine fantástico y de terror es el que tiene mayor revistas especializadas, mayor número de festivales. Y es verdad. Para mí representa el fantástico y concretamente los géneros del terror y la ciencia ficción la manera de evasión no solo más gratificante, sino también la más interesante en el caso del terror, dado que es la manera más de estar más próximo a una situación de peligro o incluso la muerte sin realmente tener peligro de tu integridad física. En cuanto al terror,
En cuanto a lo fantástico, ¿qué sería lo fantástico, no? A ver, para mí el género fantástico es algo más que un género. Yo le llamo un macrogénero, es un contenedor de otros géneros. Para mí el fantástico tiene tres ramas principales, que son la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Y dentro de cada una, evidentemente, tiene sus subgéneros. El género de terror es un género que nos desafía y que también nos permite jugar con los límites, con los propios límites, descubrir qué es lo que, hasta dónde puede llegar uno viendo algo o no queriéndolo ver. Y creo que sí que hay determinado grupo de gente, de hecho hay una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, se llama nictofilia, que en mayor o menor medida todos los que nos gusta el terror creo que la padecemos, ¿no? Que es un disfrute de lo oscuro. ¿Por qué? Porque es un género diferencial, es un género rebelde. Y cada vez nos damos cuenta que somos más los hermanos espirituales unidos por el género del cine fantástico y de terror. ¿666? Muy bien. ¿Mi relación con lo fantástico es...? Es una relación íntima, complicada y que viene desde el nacimiento. En el momento de que salgo por el canal de parto... Y pasar ahí, embarrarme todo de sangre... Se ve que algo fantástico estaba pensando mi vieja o algo porque se vino impregnado conmigo. Quedé fascinado con la experiencia. 7 años yo leía Poe. ¿No tenías pesadillas? No, no. En muchas ciudades, por lo menos en España, hay muchísimo culto al terror. Pues yo creo que se generó gracias a muchos realizadores y muchos autores de literatura fantástica y de terror que apostaron por arriesgar. There's a whole world of horror literature, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Gaston Leroux, The Phantom of the Opera. Soy fanático desde muy chico del género fantástico, del cine de terror, de la literatura de terror. Las razones por las cuales me acerqué a esto no las tengo muy claras. Mi sospecha es que en mi casa había una enorme biblioteca y por alguna razón en los estantes más bajos, las revistas y libros de terror, y fueron los que agarré primero, digamos. Si hubieran estado abajo los de medicina, capaz que era médico a esta altura del partido. My name is Stephen King. Well, Stephen King and I first worked together on Sleepwalkers. We've worked together a lot. We've done, I think, 8 projects together. He's one of my favorite people on Earth. As far as him being the new H.P. Lovecraft or Poe, I would put him a lot closer to Poe than Lovecraft. I would say Clive Barker is more H.P. Lovecraft, and Stephen King is more Edgar Allan Poe. But King, I think, is also our Charles Dickens. You know, he's somebody that everyone can embrace. He has been the most popular writer of all time until maybe J.K. Rowling came along. But he's kind of America's favorite storyteller. And he's the uncle who sits around the fire with you and tells you spooky stories. La literatura fantástica, la ciencia ficción, el terror, tiene un enorme componente lúdico de juego. Y no hay nada más aburrido que jugar solo. Juntarse con otro que disfrute las mismas películas, que disfruta las mismas revistas, de los mismos libros, es, bueno, jugamos entre varios. Hola, buenas noches. Soy Paul Nassi. Corta, porque estos señores tienen que pasar. Yo era muy pequeño. La única distracción, la única diversión que teníamos los niños de la posguerra, en un momento muy difícil en la historia de España, era precisamente el cine. Entonces mi madre me llevaba al cine, sobre todo los fines de semana, si me había portado bien, para ver películas pues de aquella época. Bueno, yo soy súper fanático de género desde que soy chico, y mis papás me llevaban a los cines los miércoles y los sábados con mi hermano para que veamos películas y que ellos estén tranquilitos los dos en casa, creo. La primera que me marcó realmente era The Blob,
la con Steve McQueen del 58. Me acuerdo todavía estar esta noche frente al cine con mi padre viendo la ficha de la película, que en francés se llamaba Danger Planétaire, peligro planetario. Así que estuve creciendo en ese mundo de fantasía, de mundos imaginarios, de monstruos. Pues muy pequeño, muy pequeñito. Recuerdo además que fue con un programa que tenía Narciso Ibáñez Serrador en televisión. Sí, sí, sí. Eso sin duda alguna. Mis terrores favoritos. Pasaban una película que era Las cicatrices de Drácula, con Christopher Lee, en la que había una escena. Yo me escondí mirando a través de la puerta como podía, porque mis padres me habían mandado para la habitación, porque era un programa que los menores no podíamos ver. Había una escena en la que Drácula bajaba por la pared hacia un balcón. Yo dormía en una habitación con balcón y me pasé toda la noche teniendo unas pesadillas tremendas, ¿no? Mi sensación en ese momento fue la de gritar, y lo que más me impresionó es que grité y no me salió ningún sonido de la boca, lo cual me terminó aterrorizando mucho más que la propia película. The first horror movie that I ever saw was The Exorcist, and I walked with my friends to the movie theater. It was a Saturday afternoon, and I think it was a 4 o'clock showing. So by the time the movie was going to get out, it was going to be dark, and I was so afraid while I was watching the movie, and I thought, I live the farthest away, and if we're all going to be walking home at the end of the movie, I'm going to have to walk by myself in the dark for part of that. And I was really scared, and so I got up and I left the movie, and I walked home in the light of day, and it took me 10 years before I ever saw that movie again. I just couldn't handle it. Entonces todo eso en el cerebro de un niño pequeño, pues produce unos efectos devastadores y que duran el resto de tu vida. Bueno, mi nombre es Dani Moreno y soy cortometrajista, amante del cine de terror y del rock and roll. Entrega la virginidad de tu hermana a los propósitos de este gran ritual. Recuerdo que ya desde pequeño los monstruos me fascinaban. Tengo unos dibujos de escenas sangrientas y era como una especie de Conan que se dedicaba a matar a una especie de bichos monstruosos. Pero eran súper gore, le cortaba la cabeza. Supongo que algún psicólogo diría, hostia, este niño va a ser un futuro psico-killer. Pero no, fui un amante del cine de terror. Yo acho que el inicio fue muy cedo. Meu pai foi tomar conta de cinema no Brasil aos 4 anos de idade que eu tinha. O projecionista me levou para ver o filme que estava passando. Me abriu La Portita e era filme de doenças venéreas. E a primeira coisa que eu vi na tela, em close, plano de detalhe, grande, a vagina de uma mulher cheia de gonorreia, doença venérea. Eu realmente me assustei. Eu, com aquela imagem, só me levaria a fazer coisas, de repente, de terror. Vem a jogar, vem a jogar, vem a jogar com minha mãe. De aquí estamos a un paso del Teatro Colón, donde actúan desde hace más de un siglo los más grandes compositores, intérpretes y artistas líricos del mundo. Acá. Vimos Nosferatu, Temor Now, en el marco del Teatro Colón, y es un evento histórico, como en el gran centro de la cultura argentina, el mega clásico de Murnau.
Esta fue como muchos, en muchos aspectos, fue las primeras estancias del vampiro, la primera versión de Drácula, de Bram Stoker, no oficial, ¿no? ¿Vos sos fan del fantástico o es un género más para vos? Yo soy fan del cine y es como el cine es fantástico, de por sí. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y la bestia. Si el doctor, es decir, el monstruo, cuando no lo era, era un hombre guapo, elegante, seductor, ¿para qué carajo se cambiaba? No tiene razón. Con el monstruo de Laguna Negra, me crié con Frankenstein, me crié con Bela Lugosi. Frankenstein, Wolfman, Dracula. Con los clásicos, ¿no? Todas aquellas películas, ¿no? Y el cine fantástico de alguna manera llega a mi vida porque tuve la suerte de recibir un regalo, que era un libro de cine fantástico. Pude ver fotografías de películas míticas con Lon Chaney, padre e hijo, con Bela Lugosi, con Peter Lorre, con Boris Karloff, mi ídolo. El cine, todavía hoy, era del actor. Veíamos películas de Boris Karloff, no del director. Frankenstein, sin duda. Yo creo que Frankenstein tiene algo que hace que le tengamos afecto y que al mismo tiempo nos aterrorice. Ah, when I was a child, yes. Well, I have a memory of staying over at a friend's house, and it was Frankenstein on TV, uncut, uncensored. And I remember being very afraid of Igor, the assistant with the hunchback, you know. But I would have to say Frankenstein, Lord Bride of Frankenstein, those two films inspired me. The makeup is that Jack Pierce did is so great, Boris Karloff is so great, James Whale is great, and the whole concept of creating life. The Bride of Frankenstein, creo que para mí es el sumo. Es lo más grande artístico que se ha hecho en cine de terror. El primer recuerdo que tengo cinematográfico era Bela Lugosi apareciendo y riéndose por un ventanuco, riéndose de Boris Karloff en la película El Cuervo, y me causó tanto terror, pero a la vez tanta fascinación. Ese sería, digamos, el principio de mi afición al terror. Yo tendría aquí que matizar, porque a veces dicen que cine de terror es el que te produce miedo, pero bueno, sabemos que con el tiempo el miedo se fuma y esas grandes películas de terror de antaño se convierten en películas fascinantes, mágicas, pero a nadie le da miedo ya a Nosferatu. Ni el Drácula de Bela Lugosi, ni la momia de Boris Karloff. A nivel internacional hay un realizador brasileño como es José Mojica Marín. El ícono de terror en Brasil es incomparable, que es Coffin Joe, Zé do Caixão. Es un personaje conocido en todo el mundo. Interpretado por el mayor creador de cine de género de Brasil, que es José Mojica Marins. Ella hizo en total algo como más de 30 películas y es un genio. Hizo un Bang Bang, un faroeste. ¿Y por qué su preferencia por Zé do Caixão? El imaginario, ¿no?, que ha logrado crear, sobre todo José Mojica Marins, desde los años 60. Que el Brasil es un país místico, con macumba, con superstición, muita coisa estranha, que eu não tinha estudo, mas ninguém no Brasil sabia fazer cinema. Eu montei a primeira escola de cinema no Brasil. E aí passei a fazer o que eu mais queria, o terror. E em 63, através de um pesadelo, de um sonho, aonde nascia Zé do Caixão. À meia-noite encarnarei no teu cadáver.
que é uma das principais películas e é algo muito assustador. Eu tinha o personagem através de uma capa de macumba e através de um maço de cigarro que tinha uma cartola. Ninguém queria fazer terror em 63, porque era cair no ridículo. Não tendo quem fizesse, o maquiador, que era um argentino, falou, porque não haces tu, porque não faz você. Eu faria pela primeira vez na televisão e no cinema a cena de Zé do Caixão. E aí nasceria o terror brasileiro, o primeiro no Brasil e acho que também na América Latina. O seu mundo é uma obra de arte. É a poesia dentro do macabro. Em 2008, hice seu último largometraje como diretor solo. É um sádico degenerado. É a encarnação do demônio. E quando eu fui fazer a encarnação, eu realmente me realizei. Usei 4.000 baratas, aranha, pessoas penduradas de verdade. Tudo que eu faço no cinema é real. Aún sigue siendo una referencia mundial. What is the movie that has scared me the most? Well, I mean, it's going to be between one and three films really, and they're the really obvious ones. It's Psycho. It's the Texas Chainsaw Massacre, and it's The Exorcist. I honestly don't think that if you grew up at the period when I did, that those films couldn't have had more of an impact. And I think Psycho, still today, is really one of the scariest movies. Well, when I was about 8 years old, my family went to the drive-in movies to see Psycho. And so I have very strong memories of this. There were four children, four Garris kids, and we went in the back of a station wagon in the San Fernando Valley in Los Angeles. And this was 1960, 61. And it was an amazing experience. I loved it. My little sister was terrified. My brothers and I just loved it and laughed our way through it and would tease our little sister afterwards. But that film had a very, very strong impression on me. But I never imagined that 30 years after I saw that, I would make the sequel or the prequel, Psycho 4. I actually worked with all of the props that were in the movie. The Hitchcock's assistant director was my producer. And then working with Anthony Perkins was amazing. Anthony Perkins from Psycho. Anthony Perkins was a complicated guy and eccentric, but in the end we got along great and he gave a great performance, and it's certainly one of the strongest memories of my career and an opportunity I could not have passed up. Which is your horror film? Your preferred horror film? Oh, Exorcist. Exorcist. And this is the film, do you scare more in your life? Oh, yeah, The Exorcist is the only movie that scared me. Todo empezó de chico. Creo que tenías 7, 8 años y vi El Exorcista en televisión. Y recuerdo que agarré un rosario de mi hermano y me lo puse encima y no pude dormir. Y eso, no sé, me creó un trauma que me derivó a empezar a ver películas de terror y a interesarme por el género. Bueno, El Exorcista es genial. El cine de terror creo que tuvo ahí su máximo esplendor porque fue un equilibrio entre la narrativa y los efectos especiales, ¿no? Desde el maquillaje, que es algo adelantadísimo para su época,
la historia como es contada y los actores como lo interpretan, ¿no? My favorite horror movie would have to be The Exorcist from 1974, the original, not the director's cut that came out later on. But at the time, it really, really was something else. And I actually, when I went to the cinema to see that. When that movie came out, it was just so out there for the time. The effect that it had on the audience was huge. When I went to the cinema to see that, I can remember the whole audience just sort of like waiting with bated breath for something to happen, and then everyone jumping at the same time. An amazing experience. And even looking back on it now, you know, I still feel the evil seeping through the screen. It was probably one of the few movies that have really done that for me over the course of, you know, 40-odd years. But I've watched it probably 45 times, and it's a movie that I could sort of watch, you know, every couple of weekends and still find enjoyment out of it. I loved the original Texas Chainsaw Massacre. I think is a brilliant dark film. Esto no es joda. Soy malo en serio. Ni psicosis. Hitchcock. ¿Qué? Psicosis. La amo. Pero no. Tipo, Texas Chainsaw Massacre es una contación sucia, es sucio, es perverso. Todo este ambiente tétrico de calaveras. Lo tenés que sentir, vivir. Tiene mucho que ver con el punk. Lo que me ha impactado son las ambientaciones, siempre. Y rodado en un 16 milímetros ahí, que le da una textura guarindonga, ¿no? Es un antes y después de todo. Es cuando el cine se pone violento, en serio. Yo sabía que Texas Chainsaw Massacre estaba prohibida por la censura argentina. Yo digo, la quiero ver. No era posible verla en aquel entonces, ¿no? Y había un comisario a bordo de Aerolíneas Argentinas que la tenía grabada. Y yo me fui, me tomé un taxi y me fui a Flores a buscarla. Y la traje y la puse. Uno. Oh, wow, yeah. No ha podrido. Tripas. Grita. Las películas que realmente me taladran la cabeza son las que dan miedo, que tienen que ver con el ser humano. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'd like to leave you with a little story to think about as you drive home through the darkness. Morris played monsters in movies, and in this movie we decided to make him the hero. The boy, the killer, was based on an actual event at the University of Texas, en la Universidad de Texas, where a guy named Charles Whitman went up to the tower killed his mother and his wife, and then went to the tower and shot about 30 people. Y después subió a una torre y mató como 30 personas más. It was the first mass killing in the United States. Since then, unfortunately, there have been many, many, many. So we decided to make a film about this kid and Boris formerly as a kind of Victorian heavy, kind of Victorian villain. So we tried to make the contrast between the kind of horror that he represented in his whole career and this kid who was definitely a representation of modern horror. Los monstruos de la vida misma. En la serie Los Sopranos interpreta a un psiquiatra que le pregunta a su paciente por qué nos gustan las películas de terror. Y quería preguntarle si les gustan las películas de terror y por qué. I don't like scary movies. No me gustan las películas de terror. I don't like horror movies at all. You can't drag me to one of them. Unfortunately, I in my life have experienced the murder of somebody I love very much. And I tell you, one murder is enough to destroy a family, a life. People who make those kind of films have never had a murder. That's all I have to say.
es más la realidad, es menos horrorífera de la ficción. Sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ha salido todo esto, han tenido magnicidios, les han bajado torres. ¡Claro! La nación donde salió toda la enfermedad, los cómics, el cine, los asesinos en serie. In history and what, you know, atrocities men continue and women, mostly men, to do to one another. So I would say yes, that it you know, and that was definitely apparent in the movie You're Next, which was the movie that kind of brought me back into the horror genre a few years ago, and that was about a family turning against a family for greed. I mean, you know, that's the most horrible story you could possibly imagine, right? El instinto del ser humano es matar. Desde el inicio de la humanidad mataban. Caníbales. Porque si yo pregunto a un fan, ¿qué te asustó más? Cuando corta la cabeza al gringo americano, los iraquenos, o Cannibal Holocaust? Y todo dice, no, Cannibal Holocaust es más fuerte. Acá está la perversión real. Ah, Serbian Film. Me cago de risa. Yo todos los días estoy frente a esto. Y que no es joda, no me gusta. El hombre me da miedo. Eso es lo que más me da miedo. Las películas no me asustan. No tiene tornillos acá, ni tiene colmillo. No. Es un tipo común y corriente que vive al lado de tu casa. Que puede ser el peor. De lo horrendo que puede ser el género humano o que podemos ser los hombres. En la mente del hombre es donde se fragua toda esa maldad, ¿no? Que supongo que somos capaces de llevarla a cabo. Pero siempre, yo siempre hago una comparación que es la gente que más pensamos en monstruos y en violencia hiperbólica y absurda, como sería el gore o tal, somos la gente que luego no le haríamos daño ni a una mosca. El terror es una necesidad. Nosotros somos capaces de lo mejor y de lo peor, seguramente, y la única forma de meternos en esa parte oscura de nosotros mismos seguramente sea poder disfrutar de este tipo de cine. Of course, I would say claro to that. Definitely, you know, I think genre movies help us get over our fears and allow us to experience the most terrible, deepest things that could possibly happen to a person and be able to go beyond that and survive. Está comiendo un tostado y viene un tipo y te dice, yo, viva Dios. Y te voló la cabeza. Esa es la realidad. No son los hombres, no es Walking Dead. Porque el terror es una cosa que tú debes que preparar antes. El horror es casualidad. A mí me gustaría que yo entrara a mi casa y que estén todos mis hijos muertos, degollados. No me gustaría. Mi hija, por ejemplo, ha crecido rodeada de Freddy Krueger, de Pinhead, de monstruos de todo tipo, y lo ve como algo absolutamente normal. Well, real life is much more terrifying. You know, what people are capable of. You know, the Donald Trumps of the world. The Aurora, Colorado shooting, movie theater shootings. Es más peligroso ver un telediario hoy en día que vas a ver muchísima más violencia y cosas bastante más desagradables de las que puedes ver en una película. The things that happen in the name of God, the blood spilled in the name of God, that's real horror. I'm not afraid of 80-foot monsters from another planet. I'm not afraid that Godzilla is going to knock my house down or irradiate me and set me on fire. I am afraid of what religious fanatics can do or people with access to all the guns in the world so that if they have an angry outburst, they can just blow your fucking head off. That scares me. Not Jason, not Michael Myers, not Freddy Krueger. That's fear with fun, you know? That's metaphorical. But the real thing is far more terrifying to me. A mí me gusta la película. Monstruo preferido. Sí.
Cuando tenía como 6, 7, 8 años, recuerdo que tenía mucho miedo de Freddy Krueger. Freddy Krueger porque significa el mito del terror pop de los 80, de esa generación del videoclub, de los cines de barrio, y que se convirtió en una superestrella. My Freddy fans, my horror fans, are great and devoted. And I'm on my third generation now. So I have fans that are 50 years old. I have fans that are 60 years old. I have fans that are 10 years old, you know? It's and many generations of fans. And this is just a wonderful, happy accident. To Ramones fans and punk rockers and guys with mohawks, and girls with dog collars, lots of black leather, and they were the very first Freddy fans. So they were heavy metal, punk rock, and speed metal fans. And one girl came up in a black leather vest and said, "Sign me, Freddy." And I knew we had a hit movie. Además, Freddy, como vive en el mundo de las pesadillas, con él todo es posible. Well, I think that's one of the great hooks, one of the great elements of the entire Nightmare franchise, but for me, the idea that you can get in the subconscious of horror, of a character, and exploit his fears and his lusts and his passions, his own private subconscious thoughts, and have that turn into a dreamscape, a landscape of the mind, a surrealistic dream sequence. But the fans are great, and you know, for many, many years, the fans of horror movies and games and science fiction and fantasy films, they were sort of neglected. I remember when I did V, there was no other science fiction on American television. We were the only show in town. And now those fans have been acknowledged by Hollywood and world cinema, and they're sort of in the driver's seat now, you know, with the Comic-Cons, and every week now there's a horror movie or an action movie or a comic book movie or a science fiction movie that are in the top 10, you know, coming out for the fans. I've never had a crazy Freddy fan, but when I was on V, the TV series V, I had a girl who was obsessed with my character, and she permed her hair. She curled her hair to look like me, and she wore clothes like Willie wore in the series. She had a little bow tie and suspenders, and she took it a little too far. It was a little scary, but she was a very talented writer, and I convinced her to start writing screenplays instead of dressing like me. But I would see her at all the science fiction conventions in America, and she was a little bit of a stalker, and I had to set her straight. But
she turned her energy into writing, which I thought was very smart, at my suggestion. El mejor blend. A ver, para mi gusto, yo creo que mezclar el humor con el terror es la garantía de crear una película que perdure en el tiempo. Well, Freddy, you know, always had a sense of humor, even in the original movie, in the first one, Nightmare on Elm Street. We exploited that sense of humor because the fans liked it so much. El terror y la comedia juntos es lo ideal. Estás inmerso en la atmósfera del terror, estás inmerso en el mundo de los monstruos y al mismo tiempo lo estás pasando bien. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. The fans liked it so much. There was a lot of fan letters and a lot of fans quoting some of Freddy's jokes. But he was always a cruel, evil clown. He's the first villain, horror villain, with a personality. There was comedy in the Sam Raimi movies, the Evil Dead movies, but there wasn't a comedy villain. We didn't really know what we were doing with the first movie. We thought if we made a all-out, lots of blood, monsters, death, carnage, mayhem, that's all you needed to do. We wanted to not be lost in the shuffle, of course. We wanted to stand out by being a little more extreme. So the first one was very serious. We approached it seriously. The actors were serious. Sam Raimi wrote what he thought was a serious script. We read lines of dialogue that we thought were serious. We thought we said the lines in a serious way, but audiences thought they were funny. So we failed with the first movie. And Evil Dead 2 was more representative of, I think, what we enjoyed more ourselves as filmmakers. Not, yeah, I'll take that. The human beings all over the world suffer the same nightmares. I keep seeing this kid over here. It's Nino, Mini Freddy. ¿Y qué te gusta de Freddy a vos? Freddy Krueger exists only in the imagination. Yo voy a preguntar cómo era trabajar realmente con Wes Craven, ¿no? Es un maestro del terror. Un aplauso para Wes Craven. Well, my favorite memory of Wes is not on the Nightmare movies, but I did a TV series in Canada for Wes called Nightmare Cafe. Wes and I and Jack were watching the American comedy show, TV show, one night at my apartment, and Wes got the giggles, and he let himself become the 14-year-old boy that he had inside him always. And I cherish that moment because Wes he wasn't my boss anymore. He wasn't my director. He wasn't my writer. He was my friend. And he was in my apartment laughing like a kid, you know, late at night. When he was a child, he grew up with a very conservative religious family. And he was not allowed to watch movies or television except for Disney movies. And I love the irony that Wes Craven, who's made some of the most frightening movies and changed horror three times in his career, Last House on the Left, Hills Have Eyes, then the Nightmare on Elm Street franchise, then the Scream franchise, deconstructed horror in Wes Craven's New Nightmare and the Scream films. But I love the fact that Wes
the horror meister, which he didn't like to be called. But I love the fact that here was a guy who began his life just watching Disney movies. That's all his parents would let him see. It's like Bambi meets Freddy Krueger. Well, the concept of Masters of Horror came out of a series of dinners that I had where only horror directors could come to a restaurant and then we would just have a social gathering. And it was great. The last time we did it was a year ago in honor of Wes Craven, and we had 35 horror directors all in one room. At the very first dinner we had, there were 12 directors, me and Landis Toby Hooper and Carpenter and Guillermo del Toro in a restaurant in the San Fernando Valley. And so at this restaurant, at the next table, there was somebody having a birthday party. And so they started singing Happy Birthday to You. And all of us joined in and sang Happy Birthday. And at the end, Guillermo del Toro stood up and said, "The Masters of Horror wish you a happy birthday." The very first horror film I saw as a child was Blood and Black Lace, the Mario Bava movie, Se Donne per l'Assassino. And it was the reason I think I ended up going to Italy so much and writing Dario Argento's autobiography, because I love Italian horror cinema. La década con la que yo me quedo, sobre todo de la década de los 80 del cine de terror italiano, ahí ya es cuando conocí a alguien, un personaje llamado Lucio Fulci, ¿no? Le conocí en persona, tuve la ocasión de poder estar charlando con él. Quizás podría decir que como lo que más me ha tirado ha sido Lucio Fulci con su película El Más Allá, por ejemplo, o aquella casa del cementerio, qué gran obra maestra, ¿no? Y El Fantástico Italiano con Dario Argento, por ejemplo. Ahora, claramente, Dario Argento es el máximo del... È una star dell'horror. I'm Luigi Cozzi, also known as Lewis Coates, and I've been a critic, an historian, also wrote many screenplays, and I've been directing some movies. Dario Argento, who really made a revolution in horror, you know, now he's a king of horror. Well, I first met him in 70. And since then we became close friends, and I worked with him very often, starting from Four Flies on Grey Velvet, which I wrote together with him. Hi to you all. Pero quizá, la película que a mí más miedo me dio por todos los factores que ya digo colaterales, fue Suspiria de Dario Argento. Hola, mi nombre es Federico Cucco. Hola, mi nombre es Federico Cucco y estamos en Suspiria Resplendoris, un bar de Buenos Aires. Este es un bar que está inspirado en películas que nos gustaron a mis socios y a mí.
Una de ellas es la película Suspiria de Darío Argento. Quella più famosa con Nicholson, come si chiama? Shining. Shining, Shining. Otra es la película El Resplandor, que a mí me gusta mucho porque hay un barman fantasmagórico. O sea, acá hay una puesta en escena, todo tiene como una magia. No hay cosas circulares, acá es todo ángulo recto. A mis barman los torturé un poco, tuvieron que ver El Resplandor, tuvieron que ver Suspiria y tuvieron que ver un compilado de cositas de Lynch. Por ejemplo, yo tengo un trago que se llama Veridi Meteori, Meteorito Verde. Agus. Sí, no, cuatro juguitos. Albahaca, un almíbar de jengibre. Jugo de limón. Lo maceramos todo. Gin. Hielo. Para decorar, solo una hojita verde. Disfrute. Me acuerdo de ir al videoclub y decirle, dame una película que tenga mucha sangre. Recuerdo el quedar fascinado mirando las portadas de los VHS en el videoclub. Y otra vuelta con mis amigos, era los sábados a la noche, en vez de salir, nos quedábamos pizza y ver una película de vampiros cualquiera. Me acuerdo que vimos todas las que había, las vimos. Ya en la adolescencia, digamos, cuando iba a los videoclubs, el primer lugar, y que creo el único que iba, eran los estantes donde estaban las películas de terror. Bueno, me llamo José Luis González, soy español, de Madrid. Decidí, había traído unas cuantas películas de allí y montar el videoclub. Es el único videoclub ahora mismo aquí en Argentina de género y empezó hace como 20 años. Y aquí, dentro de lo que es Fantástico y Terror, puedes encontrar de todo. Ciencia ficción, terror, fantástico, gore. No solo vídeos, revistas, póster. Es decir, ponle que a lo mejor se vende un poco más lo que es el cine de los 70, 80 italiano y español, porque digamos que no llegó tanto aquí. Lo primero que conocí en España fue las películas de Paul Nassi y de Amando de Osorio, que para mí son los que hicieron que el cine de terror en España tuviera su época de oro, que se llama. Porque en España el cine fantástico no existía. Yo creo que la película iniciática del fantástico español es La Marca del Hombre Lobo, que inicia lo que se llama la Edad de Oro del fantástico español y que de alguna manera introduce los grandes mitos universales del fantástico, los introduce en España. Entonces, hacer cine fantástico en España es sufrir, como decía Larra, escribir en España era llorar, pues aquí hace cine fantástico es llorar también, ¿no? En aquella época, en los primeros 70, cuando íbamos al cine, pues teníamos las películas de Amanda de Osorio, las de Paul Nachi, en programas dobles. Hice 5 películas. ¿Y cuál de ellas te gusta más? Pues el Gran Amor del Conde Drácula era una de ellas. Mira, con una chica argentina que trabajaba también en la misma película, con Mirta Miller. Cuando yo presenté el guión de La Marca del Hombre Lobo, pues fue dificilísimo montarlo y gracias a los alemanes se rodó aquella primera película que daría origen a toda una época del cine fantástico español, ¿no? Jacinto Molina como Valdemar Daninsky. Sí, bueno, Valdemar Daninsky es un personaje que lo que representa es de alguna manera un marginado, ¿no? Es decir, es un hombre lobo, pero es un hombre lobo con una condición un tanto patética, ¿no? Es un personaje que tiene que vivir oculto, que está sujeto a algo que él no quiere hacer, se ve obligado a matar porque tiene una maldición. Aquella película se rodó en 70 milímetros, en 3 dimensiones. Por cierto, que se estrenó en 3 dimensiones en 3 países. Uno de ellos fue Argentina, Alemania y Estados Unidos, que fue un auténtico boom, ¿no?, en su momento, y eso trajo como consecuencia la gran explosión del cine fantástico español en el mundo entero, ¿no? A ver, ¿conocéis Mythic?
¿Cómo, cómo? Si conocéis Mythic. No. Es una red social para buscar pareja. Sí. Entonces, yo estaba apuntada, él estaba apuntado, de repente voy a Mythic a ver si veo algo y veo un señor que pone Paul Nashi. Anda, mira, este sabe quién es Paul Nashi, pues no será tonto del todo, ¿no? Pero como él es un coleccionista nato y le gustan las subastas y tal, apostó por mí. Así empezamos a salir. Y al cabo de 4 o 5 meses, o sea, nos gustaba el cine, nos gustaban muchas cosas en común, se me ocurrió a mí la brillante idea de abrir un blog y de llamarle, pues, Proyecto Nashi. Y muchas gracias por haber venido a Madrid y venir al laberinto del fauno, en este caso del lobo, para hacer este reportaje que espero que haya quedado estupendamente. Gracias sobre todo a señor Jacinto Molina, que es el que ha apostado y ha dado su vida por el fantástico aquí. Es una buena persona, Nashi, porque además es muy de respetar por Nashi, porque siempre se ha jugado su dinero, su plata, y muchas veces se quedó sin nada. Yo considero que se ha ganado un puesto importante como realizador, como director, dentro del Fantástico Internacional con La Residencia y no sé, y ¿quién puede matar a un niño, no? Han motivado a posteriori unas grandes peleas entre nosotros. Las grandes peleas en mi insistencia en que siga filmando y siga filmando. Sus películas, a mí la Residencia me parece una obra maestra. Estamos muy pegados, no igual. Estamos saliendo igual muy pegados. No, pero tú pues eso, a mí en concreto La Residencia me parece una obra maestra. Pero lo que más, una cosa que creo que no se habla lo suficiente de él es su dominio de la cámara. Sí, La Residencia es un producto muy, muy bien hecho, muy bien cuidado. Tu carrera cinematográfica, ¿cómo llegaste a hacer La Residencia? ¿Cómo fue que apareció esa película en tu vida? Pues porque habían visto mi trabajo en televisión y hubo un productor que dijo, este hombre debería hacer cine. Y vino a decirme, ¿por qué no hace cine? Digo, pues no sé por qué no. ¿Usted lo quiere producir? Sí, vamos, yo encantado de hacerlo. En la película La Residencia, que es una película de la Hammer hecha en España, la cámara que tiene esa película es una versión definitiva de la cámara de la Hammer. O sea, es una evolución formal espectacular. Me contó un pajarito que Tarantino es fanático de esa película. Me dijo que te pidió un afiche de esa película. Tarantino, sí. Era yo también pequeñito y aquella película de Narciso Ibáñez Serrador me impactó. Me impactó como unos niños planeaban asesinar a los adultos. Quizá esa sea también mi película favorita dentro del género. Y también hay otra película que para mí es maravillosa, es ¿Quién puede matar a un niño? Mm. Que también ya el título ya de por sí es pesado, porque en la época no te daba un poco de extrañeza poner ese título. Muy fuerte, sí. Le resultaba demasiado fuerte el ver morir a un niño. No se daban cuenta de lo fuerte que era. Chicho ha sido realmente un hombre muy importante dentro de la televisión española. Y lo que yo lamento es que él no hiciera más largometrajes para la gran pantalla, ¿no? Porque creo que hubiera podido aportar obras muy, muy notables para el fantástico español, ¿no? Ahora él ha hecho una serie de películas que llama Películas para no dormir, con una serie de directores como Álex de la Iglesia, por ejemplo. Exacto. Cuento de Navidad, que es mi película favorita de las que yo he hecho también, forma parte de una colección coordinada por Chicho Ibáñez Serrador, que se llama Películas para no dormir. Fue una experiencia de las más bonitas de mi vida profesional. 1, 2, 3. Respondo otra vez. Satán. 25 pesetas el minuto. 25 pesetas el minuto, ¿no? ¿Qué fue en hablar del culto al terror? Y que se inició especialmente en Estados Unidos en los años 50, en lo que se dio a llamar el boom de los Monster Kids, que son los niños que crecieron ya con televisión, y entonces hubo un paquete de películas que se pasaban de costa a costa, que eran los clásicos, o clásicos de Universal o serie B directamente, y coincidió
con la publicación de Famous Monsters, que fue lo que hizo que una generación creciera ya con los monstruos. ¿Conoces la revista? One day I went there and there was this magazine. It was issue number 3 of Famous Monsters. And I looked along and all of a sudden there was this magazine head. Lon Chaney's The Phantom of the Opera, it said Famous Monsters on it. I opened it up and started flipping through the pages and it changed my life. Early film magazines, and this magazine itself inspired so many people to get into filmmaking, and it showed me that my hobby of making monsters could be a job. This is my dog. Bueno, esto es como un colacao, si alguien quiere una magdalena me la pedís, pero yo no. Mi dedicación, pues básicamente se dedica al mundo de la producción audiovisual, producciones chiquititas, pero producciones con carisma. La verdad es que me fui encontrando mucho material de género y eso fue el comienzo un poco, ¿no? Es decir, a empezar a vender hasta que dije, pues voy a hablar yo también de esto. Y creé mi fanzine propio, un fanzine que se llamaba entonces Sacatrax, que tiene alrededor de unos 32 años aproximadamente. Después de este fanzine saqué ya el fanzine de Imagen Deac. Mi relación con el género de terror fundamentalmente es como fan y como editor del fanzine 2000 Maníacos, que va camino de convertirse en el más longevo del planeta Tierra, con más de 26 años dedicado al cine fantástico, terror, gore, todo tipo de subgéneros. Erotismo, porno, de todo. Monté el Amazing Monsters, que es un fanzine que ya lleva 15 años. ¿Quieres que coja unas cuantas? Tengo arriba. Todos los fanzines de Amazing Monsters, en cada número, vienen diferentes series, películas, cromos, cómics, elementos culturales que forjaron desde nuestra infancia nuestro amor por el género. Pues llegué a la conclusión de que el Amazing Monsters era pues, la publicación tótem a la que me quería dedicar. Bueno, yo soy Diego López, de Barcelona, trabajo en el Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña y al margen llevo 10 años publicando el fanzine El Buque Maldito. Siempre ha tenido una muy buena recepción por parte de los fans y demás, así que, ¿qué voy a decir yo como editor y creador de la obra? Que cómprenlo. Y bueno, sí, fan, compré las revistas, había dos revistas, siguen existiendo dos revistas de cine fantástico en Francia muy buenas, Mad Movies y Les Grands Fantastiques. El dueño de Manuvid se hizo mi socio en Metalina Producción. Digamos que cuando era un adolescente con 16 años empezamos a hacer un grupo de amigos, un fanzine, una publicación dedicada a todo lo que era la literatura de terror, de fantasía, hablábamos de cine también. Empezamos a conseguir muchísimo material gráfico y dijimos, esto hay que darle una salida. Entonces, como ya tenía la experiencia previa del fanzine, dije, bueno, pues vamos a armar una revista. Tú estás loco, todos me tachaban de loco de decir, bueno, tú sabes el trabajo que lleva hacer una revista. Apareció una editorial que nos ofreció la oportunidad de salir con nuestra propia revista en papel y aquí estamos, la revista Sci-Fi World. ¿Has tenido el momento poltergeist? Pues yo soy Enrique Torres, uno de los cofundadores de la tienda Freaks. Un tercio de lo que forma la tienda. En estos momentos estamos en la sección de cine, luego a continuación estaría la sección de cómic y luego la de libros. ¿Por qué se llama Freaks? La idea a día de hoy podríamos decir que tristemente es mía, porque Freaks en castellano, la película del 32 de Todd Browning, tuvo el subtítulo de La parada de los monstruos. Entonces yo como entendí la parada era en los dos ámbitos, delante y detrás del mostrador. Entonces era un juego de palabras y obviamente con una temática fantaterrorífica. Había gente que nos pedía películas de Marisol, películas de terror, el espectro se empezó a hacer muy grande y decidimos pues, abrir la sección de cine de terror en principio y fantasía, que supongo que es por lo que estáis aquí hoy. ¿Qué material de género de terror se puede encontrar acá? Pues mira, aquí estaría la sección erótico-festiva, habría un poco de chicas despendoladas con terror, luego aquí tendríamos un poquito de cine de autor,
Aquí en la mesa están las novedades, habitualmente fantaterror español, fanzines y libros, sobre todo de género terrorífico. Aquí ya en la parte final, pues otra vez terror, Willis O'Brien, Darío Argento, un poco de Hammer, Alien, que también está de moda. Esto sería la sección de merchandising, con cosas que solo vendemos nosotros, como podría ser esto de aquí. Esto sería la sección de Asia, tendríamos también Italia, y esto ya sería el grueso de terror. Tenemos ya una línea de Blu-ray y luego las ediciones, sobre todo que tengan subtítulos en castellano, tipo Vial of Delicatessen, o lo que sería la producción que saca Domingo López y Diego López. ¿Has visto todas las películas que tienes? No, imposible. ¿Te has leído todo lo que hay? No. No, y creo que tienes el mejor trabajo del mundo. Pues sí, si tuviese una pastelería, pues estaría más gordo, está claro. La industria cinematográfica ha ido generando una necesidad como de consumo. Yo necesito consumir cine como un drogadicto, digamos. Necesito ver películas todo el tiempo. Yo soy muy amante de la música heavy metal, ¿no? Sobre todo del metal gótico. Somos una inmensa minoría. El metal, en música, lo escucha un determinado grupo de gente que es fiel. Y lo que vemos películas de género de terror es porque somos fieles, ¿no? La gente consume todo tipo de géneros, pero no tenemos fanáticos de usar remeras de las comedias románticas. No de la misma proporción y la misma intensidad que el cine de terror. Te queríamos preguntar, ¿qué sentís vos cuando los fans se tatúan tu cara, tu personaje, usan las remeras, compran muñequitos? ¿Qué pasa por vos? ¿Hay un golpe al ego? ¿Qué te pasa con todo eso? Claro, sí. My father was in advertising for many years, and he would call them walking billboards. So he would be very, very happy to see that. And I'll show you, just, you can't see it from here, but I'll give you an example of, I have a collection of tattoo photographs. I think I have 415 tattoos. You can't see it, but I'll just give you an idea. I'm scrolling and scrolling and scrolling and scrolling. Some are amazing, and some were done in prison. Cosas que cuando nosotros viajamos del Meliá, estamos parando en Sitges, los taxistas hablaban de los camisetas negras. ¿Escuchaste hablar de eso? Que son los... Es como una suerte despectiva hablar de los supuestos frikis. ¿Escuchaste hablar? Sí, se habla de los gente con camisa, con camisetas, de heavy rock, con tatuajes. Bueno, yo creo que cada vez es más heterodoxo el público del fantástico. Es decir, no solamente es eso. Es decir, hay muchos tipos de gente que le gusta el fantástico. Pasa que es un estereotipo, esa idea. A ver, yo al fin y al cabo soy uno de ellos. De hecho, ni económicamente voy muy boyante, ni cojo demasiados taxis. Soy un camiseta negra, porque me gusta el cine de terror y me gusta el rock and roll. Ay, no sé, porque tengo que comprar una camiseta. La estética del terror, estas letras sanguinolentas, estas tipografías resbaladizas, derretidas, los monstruos, los efectos especiales. Es parte de un juego, es parte de un código, es parte de usar una remera y saber que alguien la va a ver y te va a decir algo porque está jugando el mismo juego y jugando con los mismos códigos. Sentirse parte de un grupo, ¿no? De compartir algo casi clandestino, casi subterráneo, y que si vos tenés la remera Reanimator y alguien la descubre, bueno, ese es un compinche, es alguien que bueno, está con vos. Ah, no, y la de las orejas, mostrame. ¿Te parece que si la llevo al trabajo me van a mirar raro? No, es genial. Es genial, o sea que no quería gastar, pero me voy a llevar una. ¿En serio? Sí. Yo estoy impresionada aquí en Sitges de la cantidad de gente joven, pero jovencísima, y la cantidad enorme de gente que le gusta este tipo de películas. Un friki, total. Los fans son frikis, entre comillas, y en el buen contexto de la palabra. Desde el año 99 que montamos la tienda hasta ahora, ha habido un boom
por lo que podríamos llamar friquismo, en el cual yo no me siento realizado ni dentro de esa manada. He querido inventar un nuevo término, porque tampoco me gusta el término friki. Por lo menos aquí en España, en los 90, sí que existía el concepto de freak. Oh, qué freak que eres. Pero era cuando te decían que eres muy freak. Es que, coño, tienes un bagaje cultural underground interesante. Lo que luego derivó en los gafapasta, ¿no? Un freak es una persona que tiene una tara habitualmente física, también podría ser mental. Lo llevaban por los circos americanos, tipo, por ejemplo, lo que sucedió con el hombre elefante. Es esa persona que es diferente, ¿no?, de la que los demás se ríen. Por eso no me gusta esta mezcla entre el concepto de freak, de erudito de un tema underground o minoritario, con el de friki, jajaja, qué gracia, que eres diferente, ¿no? El freak de Freak Show, ¿no? Y aquí se cogió ese nombre proveniente de Estados Unidos por el hecho de la gente que se automarginaba, que pensaba que porque le gustaba el terror y la ciencia ficción, pues no casaba con la gente que le gustaba el fútbol y el alcohol. Todo es flota, aquí abajo. Se puso de moda el hecho de decir que esas personas eran frikis, y de ahí vino un boom, una segunda oleada de gente que dijo, ay, pues a mí también me gusta la ciencia ficción y el terror. Pues venga, vamos a hacer este grupito. Que tenías piezas de coleccionista, de hostia, porque eres freak. Era otro rollo, pero luego fue derivando en friki. La gente le gusta coleccionar desde, vamos, yo me incluyo también. No hay otro género que tenga ese fetichismo, ¿no?, en cuanto a libros, a coleccionar películas, nuevas ediciones, y todo esto. No hay otro género que no sea el fantástico que mueva todo este friquismo. A día de hoy es una cosa totalmente instaurada y no refleja para nada que seas diferente. Es decir, a la gente que le gusta Star Wars y Juego de Tronos, a mí también me gustan, no pasa nada, pero no me rasgo las vestiduras ni salgo por la calle imitando a Darth Vader ni pegando sablazos. No estoy infectado, lo juro. Nosotros, con lo de Motor Zombies en el grupo, hemos querido hacer varios temas que hablan de eso, ¿no? Me gusta el rock and roll, me gusta el cine de terror, pero no soy un friki, soy un monster rocker. ¡Muy buenas noches, damas y caballeros! ¡Somos Motor Zombies! Motor Zombies es mi banda. Es una banda de psychobilly. Bueno, es un psychobilly bastante mezclado con otros estilos de música. Nosotros le llamamos Monster Rock and Roll, porque creemos que es un término que engloba todo lo que nos gusta, ¿no? El rock and roll y el cine de terror. Y además todas las canciones tratan sobre cine de terror. Por ejemplo, en esta, El regreso de Motor Zombies, Ven a jugar, es sobre Basket Case de Helen Lotter. Medianoche me encarnaré en tu cuerpo trata sobre Cedo Caixao, el maestro del terror brasileño. Nacido en los 80 y es una oda a la nostalgia. Splatterhouse, Gremlins contra Critters. Nosotros lo que hacemos es, tenemos unas prótesis. Ah, mira, te puedo mostrar las prótesis luego. Esto es lo que nos ponemos. Nos pegamos en la cara y nos maquillamos. Son unas prótesis de látex que hace mi mujer. Ella hace FX. ¿Ves? Lo pegamos con este adhesivo para la piel, que es el ProSight. Son estas prótesis, estas son ya viejas, han hecho bastantes conciertos ya. La intención es que cuando alguien viene a ver a Motor Zombies, que tenga la sensación de que una banda de zombies o de monstruos está tocando rock and roll en el escenario. Hola, soy Peter Punk, soy uno de los fundadores del cineclub La Cripta, que venimos trabajando sobre todo con material viejo de archivo en fílmico. A mí ya de chico me fascinaban las películas de terror. O sea, todo lo que estaba relacionado con el terror, con los cementerios, con la muerte, con lo gótico. Y de casualidad llegamos a contactarnos con Julio Martínez,
que es coleccionista y que tiene un montón de material. Entonces nosotros le propusimos hacer un ciclo que fuese netamente de terror y así fue que creamos el Cineclub La Cripta. ¿Cuántas películas tenés? ¿Y en qué formato, no? Más de 500, 600, tranquilamente debe haber. Y hay en, bueno, en Super 8, en 16 milímetros, en 35. Yo creo que había una cosa como muy linda que era como que nos encontrábamos todos como en la misma. Era ir a compartir una pasión. Una de mis preferidas es Museo de Cera. Y en ese momento estaba bueno porque éramos un montón de extraños que nos juntábamos en un sótano a ver unas películas mal dobladas al castellano, que saltaban 2x3 o que eran oscuras. A disfrutar y a ser felices en comunión con otros que lo único que te unía por ahí era esa pasión. ¿Y de terror cuál tenés acá? Hasta que no lo revise no tengo idea. Hay un montón de cosas buenas. Esto estuvo en el altillo de un taller durante más o menos 10, 12 años. Había experiencias raras, digamos. Había un señor que vivía en la calle, o sea, un señor que no tenía casa, nada, y que venía con todas las bolsas y todas las cosas de estar durmiendo en la calle. La entrada salía un peso, me acuerdo, y que supongo que este señor estaría pidiendo monedas para juntar el peso para pagar la entrada. Era como nuestro invitado VIP y que venía siempre. El tema era que nosotros dábamos las funciones en unos sótanos muy chiquititos y muy cerrados y obviamente este señor no se caracterizaba por su higiene, así que era como odorama las películas porque el olor que había dentro de ese sótano no se podía creer. Pero para mí que esta persona que no tenía nada en el mundo se sintiese feliz viniendo a compartir con nosotros este tipo de material, era una cosa maravillosa y valía la pena aguantar el olor. De hecho, todo lo que hacemos, el festival de cine que hacemos todos los años. ¿Cuál es el festival? El Festival Rojo Sangre. Vos tenés hoy una sección, ¿no? Tengo una sección del Cine Club que hacemos proyecciones en fílmico todos los años. Or the first of many to come. By the time you discover the answer, it may already be too late. Well, horror fans are great because they're so passionate. You know, they have festivals like Sitges and Fantasia and Shriekfest and Frightfest, and there are no Western festivals, there are no drama festivals, there are no comedy festivals. Tienen claramente una personalidad. Están los festivales de cine de terror, donde lo más importante es el bardo y poder gritar en la sala y que tienen una especie de nostalgia maravillosa por los años 80, entonces cualquier cosa de los años 80, 90 es muy celebrada y que aplauden cada aparición de la sangre. El circuito del cine, de los festivales de cine de terror es muy lindo. A mí me encanta ir como espectador. Y obviamente me gusta mucho más ir con alguna peli. Donde se vive el cine de terror, donde los fans pueden interactuar con las películas, donde pueden cagarse en la madre que parió al director si no le gusta. Pero al declinar la tarde, las primeras luces se encienden. El mareante trajín de los vehículos va decreciendo y junto con la obligada pausa que la noche impone, la ciudad descansa, se divierte y también sueña. Por lo pronto, ha quedado sin efecto el cierre de las salas suburbanas anunciado. El espectáculo cinematográfico en nuestro país figura entre las atracciones que cuenta con mayor apoyo popular. Cristal,
Empezó como muestra en el 2000, siempre la intención del festival fue ver el cine que no iban a dejar a ver a ningún otro festival. Bueno, el Rocco Sangre tiene que ver con una situación que se venía dando acá en Argentina específicamente, que es el surgimiento de una camada muy importante de realizadores que se dedicaron a hacer cine fantástico, cine de terror, que no encontraban por ahí un lugar donde mostrar las películas. Hagamos una especie de espacio donde cada uno pueda sumar sus proyectos unos con otros y de esa manera empezar a ser como una especie de bola de nieve que vaya creciendo. Pero sobre todo acompañando esta producción independiente de cine de género que se hacía en Argentina, que cada vez fue más importante y bueno, de esa manera logramos de una u otra manera acompañar todo este movimiento. Tuvimos montones de situaciones bizarras, incómodas, horribles. Teníamos que programar una película y que no nos traían la copia porque la estaban terminando. La teníamos programada para las 8 de la noche y eran las 8 y media y nos decían, bueno, estamos yendo para allá con la película. Y llegaron temblando después de 3 días sin dormir de editarla. Milagrosamente salió bien. Que tenemos en los 17 años que llevamos haciendo este festival. 17 años, yo ni me enteré. Para entregarte un pequeño reconocimiento, que ahora un sujeto medio extraño lo va a ir alcanzando. Bueno, esta estatuilla es el premio que le entregamos a todos los que ganan el festival o tienen un premio. Año se lo dimos al gran director italiano Ruggero Deodato. Yo mando un saludo al Rocco Sangre, donde vive el cine que está terminando. Es un poco feo este muñeco porque, bueno, representa al bombero, que es un ser bastante espantoso, anda por el norte. Que venga ahora. Es el bombero. Si llega a aparecer, lo parto de un machetazo. ¡Ay! No. Typical Brazilian Indian this make a black magic. He can make people's penis get bigger. Can change the Brazilian sexo changeo. Typical, very typical Indian.
It's glad to see we are still here. Está chingón el cartel. La película que vamos a ver a continuación los va a dejar quemados del gusto. Así como yo. A mí, como buen fan del cine de terror, siempre me ha gustado juntarme con mis amigos que también les gusta el cine de terror, porque a final de cuentas ver películas es un fenómeno social, es un fenómeno grupal. Y así fue como decidí que necesitábamos hacer esto un poco más público y hacer un poco, esto un poco más grande, pero sobre todo tener la oportunidad de invitar a directores, a productores y actores a que nos dijeran si estábamos bien o no con todo lo que nosotros confabulábamos alrededor de sus obras. Y así fue como surgió el Festival Mórbido. Mórbido es un festival de cine de género, pero también publicamos una revista y tenemos un programa de radio y coproducimos películas y estamos por lanzar un canal de televisión. En ese sentido, toda mi vida la dedico al cine de terror, a mi pasión, a mi gusto. Entonces, es una relación compleja a veces de amor-odio, pero el cine de terror es mi vida. Welcome to day one of Film 4 Fright Fest. Tonight's festival kicks off with the world premiere. My name's Alan Jones. I'm one of the biggest critics in the UK. And of course I have Fright Fest. Which is my own horror film festival that takes place in London every August, but also in Glasgow, Scotland, and at Halloween too. It's been going for 16 years. Welcome to Film 4 Fright Fest 2011. This year we showed about 80 films from around the world, a lot from Argentina. And as a result of that, I really do think that we've become a community, a horror community. Welcome to Fright Fest. El cine es un espectáculo para guayers. Tú te sientas, te callas, miras, simplemente y escuchas, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la semana de San Sebastián, aunque solo he acudido en dos ocasiones. Una no la recuerdo bien, porque ahí se montaba cada despipote. En Sitges sí que he estado ya varias veces. Los dos más emblemáticos, ¿no? De aquí, Sitges y San Sebastián. ¿Dónde estamos ahora? En Sitges. El Festival de Sitges, que es todo. La 48 edición del Festival de Sitges. To the 49th edition of the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. Take a photo, please. Yeah. Ha 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 ha
conocía por cartas, iba a festivales de cine como Sitges, al cual llevo ya viniendo 29 años. Yo llevo yendo al festival de Sitges desde el año 91. Este año hice 25 años de Sitges seguidos. Para mí es mi casa. Esto nació a finales de los 60 gracias a un señor que apostó también por llamar al turismo. El señor Bafales, un señor que tenía una tienda de fotografías en Sitges y apostó por hacer una pequeña muestra que con el tiempo se ha convertido en el mejor festival de cine fantástico de terror en el mundo. Una pregunta, ¿a qué se debe porque están vestidos acá? Hay una... Está David Brose, el actor de que interpretaba a Darth Vader. ¿Está acá en Sitges? Sí, está en Sitges, ahora en el hotel Meliá está. Sí. Ahora vamos al fotocol. Qué bueno. Qué bueno, qué honor no verlo. Sí, hombre, por supuesto, hemos venido a hacerle la entrada, una entrada triunfal en el hotel, claro. Sí, qué sí. Bueno. Es nuestro ídolo. El mío también. Yo tranquilo, estoy vivo en los Pirineos, está con la rafa a la mar. Sí. Buen trasladado. Mi festival favorito es Sitges porque es el que vivo más. Yo era un chaval de 17 años que me cogía el tren en Valencia para ir a Sitges como el que va a la Meca y sigo yendo. He tenido la gran suerte de presentar casi cada película que he hecho, mis cortometrajes anteriormente, y algunos de mis mejores amigos los he conocido en Sitges. Y para mí siempre pienso que es la mejor semana del año, ¿no? Lo que sería un festival de cine tiene cuatro puntos fundamentales, que uno es el potenciar la sede donde se realiza, por eso los festivales de cine comenzaban en lugares turísticos. Dos, traer el mejor cine de tu especialidad para tu público y luego, en dirección contraria, traer el cine nacional del lugar donde, de la filmografía del país donde se lleva a cabo el festival y proyectarla hacia el mundo. Y quizás la cuarta sería no ser deficitarios y tener una gestión saneada en ese caso. Que hay gente que se lo toma demasiado... No sé, hay gente que viene así con los ojos rojos y viene y te dice, he visto 10 películas. Tío, eso no es sano, porque igual la película número 8 es buenísima y tú te has sobado y te has dormido y dices, vaya mierda de película. Lo más sano es tomárselo con tranquilidad e ir a ver a las películas, hacerte una listilla de películas, ver dos o tres al día y pasarte ahí varios días viendo tres películas al día, comer bien... Pero claro, para eso también necesitas ir con un poco de liquidez encima. Amb tots vostès, con todos ustedes, please welcome Ángel Sala. Creo que tiene este festival que no tienen otros. Tiene lugar, tiene la gente, tiene el público, tiene el momento del año, tiene una historia, ya son 50 años prácticamente. Y los actores son hombres y mujeres como los otros, pero ellos encarnan en la ficción del cinematógrafo lo que este hombre apurado, ¿lo ven?, tal vez hubiera querido ser. Obreros de una labor maravillosa y distinta, también ellos salen de sus casas para cumplir una jornada intensa y su terrible dosis de gran tensión nerviosa. Yo soy un actor de cine. Cine clásico, Evil Dead. Evil Dead es la mejor, ¿no? A mí sí. El festival ha crecido, se ha convertido en algo muy mediático, muy importante, se sigue manteniendo esa esencia pura del fan. Una graciosa siempre ocurre, bueno, y luego las tremendas y divertidas shows de Bruce Campbell, ¿no?, que siempre arma la buena, ¿no? El gran momento, un fuerte aplauso, pero con aquellos de ganas, de verdad, porque es la noche de Bruce Campbell. Mr. Can you say this is culto al terror? Perdón. He venido con dos amigos y uno está enamorado de ti. Me gustaría saber si tienes más éxito con los hombres o con las mujeres. Well, this is Sitges, so maybe 50-50.
Hey guys, how you doing? Here you go. One for you. One for you. Mr. Campbell, when you were in Army of Darkness, when you're stuck down in the pit, how'd you get your shotgun back? I'll talk to the writer, man. I don't know. Hey, when you worked with Ellen, did it turn you gay? No, but your stupid question did. Why did you do Serving Sarah? Why did I do Serving Sarah? For the money, mouth breather. Why else? Love of God, what is that stench? Here, it's called deodorant. Look it up on your internets. See you, boys. Late for a soiree. You haven't seen the movie yet. Maria. Hola. Maria is a very good translator. That's your first job. Who has seen the movie? My name is Bruce. Wow, nobody. Good. In the movie, Bruce Campbell is an idiot. In real life, he is very brilliant. Very brilliant. So you're going to see a version of Bruce Campbell that is a very disturbing version of Bruce Campbell. Are you filming for your documentary more, sir? Yes. You will need to get my autograph one of these days on a piece of paper that gives you contractual rights. Otherwise, I'm denying it in front of your camera right now. You do not have the right to shoot me in your fucking documentary. Okay. There you go. Listen. Go ahead up there. Nosotros intentamos llegar a todo tipo de receptor, es decir, tanto la crítica como el público y como el fan. Hemos intentado que el festival no sea solo para fans, aunque el fan es muy importante, que abrir el festival para que sea importante para la gente que le gusta el cine y demostrar que el cine fantástico no es tampoco un gueto, sino que es una clase de cine tremendamente influyente y decisiva en el paradigma del arte cinematográfico hoy en día. Yo creo que a día de hoy los festivales han tenido que reinventar un poquito el hecho de la contraprogramación que tienen con plataformas como Netflix e incluso Amazon. Esto hace poco Ángel Sala lo comentaba, que tienen que luchar un poco para poder emitir antes que ellos las películas. Es decir, aquí desde Sitges ahora mismo yo creo que estamos en una situación en la que vemos cómo pasan diariamente miles de personas a ver todas las sesiones de cine. Es alucinante, ¿no? Ver tantas colas de gente, ver 1.500 personas entrando en el auditorio para ver una película que no saben lo que se van a encontrar. ¿Qué año estamos en 2016? ¿Cuántos fueron al Festival de Sitges? Pues más de 120.000 personas, es decir, unas cifras igual que las del año pasado, que son un récord. Me gusta mucho el lado B festivalero de la gente que hace algo que es muy personal, que no encuentra un lugar en la industria, en la gran industria, y que tampoco accede a la primera línea de los festivales. Hola, muy buenas noches. Un placer inmenso recibir un premio acá. Y encima que sea del público. Es una grandísima cosa que sea un premio del público. Para una peli chiquita y extraña como es El Eslabón Podrido, este tipo de reconocimientos son empujones espectaculares, realmente. Ha sido un festival muy intenso, ha sido un festival tremendamente lleno de grandes títulos. Atención a esas películas que hemos visto, porque dentro de muy poco serán referencia del cine internacional. Gracias, Sitges. ¿Esta no es una película de horror? Yo no soy un director de horror. Yo me siento un director de realismo. Dopo mucho tiempo me llamaron finalmente a un festival, Sitges. Y todos los directores de Sitges, que estaban a Sitges, eran todos de horror. Estaba Dario Argento, estaba Romero, estaba Carpenter, todos. Uno poi me dice, vai a salutare Romero, perché sono un grande direttore. Mr. Romero, I am Ruggero Deodato.
Nice to meet you. ¿Por qué? Se vuelta, hace la vuelta. ¿Por qué? ¡Espérame! ¡Qué cazzo! De España, ese se marchó. Yo, ¿qué cazzo de...? Todos los fechas me llamaron. Y uno, a Gerdemer, que está en Francia, me llamaron. Estaban 2000 personas a ver la película. Y yo estaba en la juría encima a Stuart Gordon. ¿Conoces? Sí, Stuart Gordon? Sí, Reanimator. Estaba todo otro director. Ahora, yo con Stuart Gordon, dovevamos seleccionar cuatro películas. Una cosa. Allora, passa la prima, Rec. Io vedo Rec e dico, Cannibal Holocaust. E il signor Gordon dice, yes, Cannibal Holocaust. Cloverfield. Io dico, Cannibal Holocaust. Yes. Cannibal Holocaust. Después se llega la película di Romero, Cannibal Holocaust. Dai, Romero. Esa, Cannibal Holocaust. Yes, Cannibal Holocaust. Io dico, vaffanculo Romero. Sì. No, e senti, vaffanculo Romero. E il suo Gordo dice, yes. Yes. Ma espera! E al final del festival, fronte a 2000 persone, il presidente, che era il suo Gordo, dice, this is not the festival di Gérard Demer. This is the Ruggero Deodato festival. Romero, vaffanculo. ¿Cómo se llama la que hizo, la que le sale una cabeza de acá? The Heading de... ¿cómo se llamaba? Horrible, de un... De una... Dice Woman. Esa, Box. It's so creepy. It's a good... Okay, gracias. Thank you. Thank you very much. Gracias. Ciao. Yo los zombies no los soporto. Estimados, quiero que me cuenten por qué están disfrazados, ¿sí? ¿Dónde estamos? Disfrazados, tío. ¡Qué cachondo! ¡Tienes disfrazados! Están disfrazados. ¡Estamos en Sitges! ¡Hola! ¡Es zona zombies! ¡Zombie! ¡Zombie! Hay unas palabras. ¿Qué tipo de cerebro le gusta más a ustedes? Blandito. ¿Blandito? Nos hemos comido el valente, ¿no? La máscara. La Zombie Walk Argentina, que en convocatoria es la más grande del mundo y es la primera en generar conciencia. La gente participa donando un alimento no perecedero que se destina a comedores infantiles porque hay chicos que la pasan muy mal. Y creo que nos saca un poco de la realidad. O sea, es como la caminata esta. Hoy podemos ser algo que no somos todos los días. Ayudas porque en esta caminata se lleva el alimento no perecedero para una buena causa. ¿La sociedad es un poco zombie y ustedes son menos zombies que los verdaderos zombies? Y la verdad que a mucha gente le falta bastante cerebro hoy en día. La gente que estudia tiene futuro. A eso sí lo podemos comer. A la gente con título. A la gente con título.
llegué sin batería. Y vamos a pasar mucho miedo hoy a las 8:30 en la Zombie World de Sitges. ¿Cómo hace un vegano para no comer cerebros? ¿Come cerebros de veganos? I think I must go, yeah. One more, el último pregunta. ¿Por qué nos atrae tanto y somos tantos hermanos espirituales dispersos por el mundo, no solo por España? I'm about why we like horror movies and why we like being frightened. And I think it's mainly because it's the one thing we all know that's going to happen to us. We are going to die. And I think to sit in a cinema to watch other people die is such a cathartic exercise. William Friedkin calls it a safe darkness. Está mientras exista la muerte, evidentemente el cine fantástico va a ser inmortal, es decir, que es todo lo contrario de lo que le ocurre al ser humano, ¿no? Que es mortal, pero el cine fantástico va a ser inmortal. El cine de género, el cine fantástico de terror es sin duda mi pasión, es lo que hago de desayuno, de comida y de cena. Sí. Y es la adrenalina que tienes cuando ves una peli de miedo, de terror, que te pones en plan, si yo fuera el personaje, me asustaría. It's a bit of a shock to the system, a bit of an adrenaline sort of a boost at times, and I think it makes us sort of feel more alive. En todo ese proceso, una de las características es la catarsis. It's very cathartic to watch a scary movie. You feel very alive. Este miedo es muy cómodo, porque casi siempre sabes que todos tus terrores, todos tus fantasmas a los que en la pantalla mágica te enfrentas, puedes acabar con ellos. Entonces yo creo que es más un fenómeno de catarsis pura y dura. Pero no como catarsis personal, sino como ceremonia ritual de la gente que está mirando la película. Life can be pretty mundane at times with work and, you know, and even around home and stuff like that, but to get a good decent shot of the arm of a scare that sort of gets the old heart pumping and stuff like that, we're sort of thinking, yeah, you know, this is good. Pues un cine que abre mentes, que abre fronteras, que entiende todo el mundo, que es emoción, pero también es sensación. And I think horror is incredibly healthy and therapeutic. You know, it's a way to safely touch your fears without getting burned. Todos sabemos que la sangre es falsa, todos sabemos que el cuchillo no corta y que ninguna bella señorita ha muerto durante el rodaje de la película. El cine fantástico seguirá adelante si aparecen otros locos como yo que se la juegan en cada película, ¿no? Yo creo que uno se vuelve un poco niño frente a las películas de terror. ¿Cuál es su película de terror favorita? Los Teleñecos. ¡Sí! Eso sí que es terror, joder. Joder, qué miedo, tío. Lo que es terror es cuando miro la cuenta del banco. Y así como hubo un Boris Karloff, o hubo un Christopher Lee, un Peter Cushing, un Lon Chaney, pues van a seguir haciendo, y grandes directores como Murnau, o Todd Browning, o James Whale. Pues, bueno, por Nasio. No quería decirlo porque... Gracias a usted.
a community, a horror community, because that's the cult of terror. That's what a horror community is. We're all in this together, we all help each other. No matter what country we're from, we all are united because of horror and the cult of terror. Para ingresar en el club de los monstruos, debes pasar unas pruebas psiquiátricas antes de entrar. Para estar en nuestra logia secreta, confiando en anarquista terrorista, freak social. Entregar la virginidad de tu hermana a los propósitos de este gran ritual. Enfundados en nuestras batallas. Pequena frase com meu personagem Zé do Caixão. Você ou todos vocês que não seguirem o meu caminho, com certeza não verão o dia seguinte. Força das forças, das trevas do limbo, me guarde pelo seu poder e faça com que tudo que há de mal na terra perecer. Desconocida, perdón.